Ahora, al próximo ponente que es Fernando Tellado y nos va a hablar de secretos y trucos de SEO WordPress que igual nadie te ha contado antes. Un aplauso. Gracias. Bueno, eh, lo primero, buenos días. Muchas gracias por venir a esta sala porque es un, es un honor que haya tanta gente para escucharte. Y bueno, yo os voy a contar un poco. Desde mi punto de vista, un poco desde lo que yo soy o hago, que bueno, pues hago bastantes cosillas. Yo prácticamente hoy tengo la, la fortuna de pagar las facturas y la hipoteca esa gracias a WordPress, lo cual está muy bien. Gracias a mi pasión. Y bueno, entre todas las cosas que hago, hago pues bueno, pues soy el culpable del blog de Ayuda a WordPress, sobre todo si escritor, pues yo se lo digo, sobre todo soy bloguero. O sea, aparte de otras cosas, al final pues no soy programador ni nada de esto porque no está en mi formación. Pero bueno, al final pues, terminas escribiendo cosas y demás. Y además, bueno, pues también tengo una. Soy jefe de producto de una compañía de, de mantenimientos WordPress, embajador de SiteGround. y sobre todo me dedico a consultoría, a formación de WordPress. Y dentro de la comunidad WordPress, administro el sitio de WordPress España y coordino, por ejemplo, las traducciones de WordPress al español y también los foros de soporte. Que mañana, si venís al día del contributor, que os animo a ello, pues eh, os enseñaré pues a cómo ayudar a la gente en los foros o si algunos animáis a traducir WordPress es muy interesante no y venimos a recibir y mañana pues nos toca un poco dar también un poquillo bueno pues desde este perfil yo os quería hablar un poco de unas partes de SEO yo me gusta o sea me gusta el SEO aunque me estoy quitando en realidad como otras tantas cosas es la, la edad con la edad te vas quitando de cosas entonces yo me estoy quitando el SEO me ha tocado contratar SEO muchas veces me ha tocado pagar SEO me ha tocado hacerme SEO para mí y para otros algunas veces pero siempre me he centrado en la parte no técnica, en ¿no? la parte de contenidos, que es un poco lo que no se nos olvida. En la parte que no cuesta pasta. el SEO que te cuesta dinero, pues es el, el SEM, o cuando contratas a alguien, que hay que contratar profesionales, cuando tienes una estrategia, o por lo menos para que te la definan. Entonces, cuando hablamos de SEO, y a mí me muchas veces nos metemos, no hablamos solo de SEO, el SEO implica mucho palabra, ¿no? O sea, mucha terminología, pues que a mí se me escapa. O sea, hay dos, yo digo, esto es un poco como las empresas de hosting, ¿no? No sé si sabéis, las empresas de hosting hasta hace muy poquitos años, en realidad su cliente no éramos nosotros. Su cliente era el programador, el que tú le encargabas una página web a una persona y esta persona te compraba el dominio, te alojaba la web y te hacía la web. Entonces, la terminología de las empresas de hosting estaba pensada para ese tipo que sabe, para una cosa friki, entre frikis. Y el SEO pasa un poco lo mismo. Es una terminología que muchas veces lo que hace es mantener como un cierto halo de misterio, ¿no? Sabéis que en el mundo del SEO hay como un halo de misterio, ¿no? Cada vez que sale una actualización de, de algo de Google, que al final es quien se inventó el SEO, oís a todos los que se dedican al SEO quejándose. ¿Vale? Pues esto es como si te quejas del, del creador de tu, de tu profesión. O sea, en vez de... Pero se quejan de cara a la galería, en realidad por dentro están pensando, mmm, qué bien, ¿no? Nuevos algoritmos, nuevas actualizaciones para mis clientes, me van a llamar todos preocupados qué pasa con mi web y voy a tener que hacer unos cambios. Porque vivimos de eso, en realidad. Si Internet nos actualizara, la misma web valdría las mismas de hace 15 años. No tendríamos que modificarlas nunca. Pero hay muchas terminologías que a mí se me escapaban, ¿no? Porque yo siempre me he quedado un poco así, cada vez que sale un palabro de estos, te quedas un poco como flipado, ¿no? Diciendo. O sea, esto es un marasmo de cosas que al común de los mortales se nos escapa. Entonces, yo cuando pienso en, en lo que he aprendido a lo largo de los años con respecto al SEO, que el SEO, bueno, el, para mí los blogs, las webs o todo lo que sean contenidos, en realidad son eso, son amor y es pasión, no, pasión de la gente por tus contenidos, pasión tuya por escribir, por transmitir lo que te gusta. Entonces, yo cuando pienso en, en esta cosa de los blogs y el SEO, yo me marcaba un poco mis cinco prioridades, no. Entonces decía, bueno, yo como quiero que la gente ¿Cómo hago yo el SEO? Entonces para mí el SEO es esas miradas ¿no? que tú transmites al, a tu audiencia, ¿no? las caricias que les haces y te hacen, ¿no? porque es amor y pasión, ¿no? Los blogs. También son abrazos. Hay unos un, abrazos que te das con tu, con tu comunidad, generas una comunidad alrededor de tus contenidos. Y a partir de eso hay una complicidad que hay que alimentar, como toda relación de cariño, para llegar al amor. Entonces, claro, yo me lo pensé y digo, ah, pues se lo voy a explicar así, ¿no? En Zaragoza. Y me va a decir vale, Fernando. Esto es muy bonito, pero. Esto es un poco chupiguay de la muerte, ¿no? Hay que ser un poco más técnico. Digo, bueno, vamos a cambiarle los palabras porque a los SEO le gustan estas cosas. Entonces vamos a definir los, los básicos del SEO, mi SEO lo vamos a llamar de otra manera. Entonces, yo digo, vale, pues lo voy a traducir a la capacidad de buscar, la capacidad de clicar, la capacidad de enlazar, la capacidad de leer, y al final la capacidad de fidelizar, ese amor que buscamos. Entonces, os quiero contar un poco cómo yo he trabajado el SEO a lo largo de los años de contenidos en base a estos principios y cómo lo aplico yo. Si tocamos la primera, buscabilidad, al final es la capacidad de que alguien nos encuentre. ¿no? O sea, no hay que estar escondido, al final siempre vamos a estar ahí y hay que facilitar el hecho de que la gente nos encuentre. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo hacemos primero, la seguridad. O sea, de nada sirve que hablemos de SEO. Un preámbulo siempre tiene que ser que no nos hackeen. Si nos hackeen, no existimos. Con lo cual hay que aplicar siempre medidas de seguridad. Antes, para eso tenemos un montón de plugins, no me voy a extender, que nos pueden ayudar a la seguridad y si no, pues como siempre contratar un profesional. Uy, ha pasado algo. Vale. Dentro de la buscabilidad también está el hecho de la velocidad. Y la velocidad también el SEO. Porque si nosotros llegamos a una página y la vemos como este GIF, que no sabemos si es que está mal o es que la conexión a internet va lento. Parece el Internet de hace 15 años. Entonces la gente va a escapar. Entonces dentro de la buscabilidad también está el hecho de que nuestra página sea rápida. Y para eso pues tenemos herramientas. Y sabéis que un básico es la caché y demás. No me extiendo, pero que sepáis que son dos básicos antes de empezar con la chicha. Nuestra página tiene que ser segura y nuestra página tiene que ser rápida. Y para eso pues hay ponencias a lo largo de todo el día que unas hablarán de caché y otras han hablado de seguridad. Por eso no me extiendo. Bien, eh, de eso incluso yo tengo un plugin. Que os ayuda a acelerar las cosas y tal, que se llama WPO Twist, que es majísimo, monísimo y no hay que configurar nada. ¿vale? Os animo para que no sepa y no quiera tocar. Se instala ese plugin y mejora bastante la velocidad. Bien. Dentro de la buscabilidad, básicos. Todos sabéis que cuando instalamos WordPress eh, y luego después en ajustes de lectura hay una casilla que se llama visibilidad en los motores de búsqueda. Bueno, yo cuando me dediqué a hacer webs para gente me he encontrado muchísima gente que tenía esto marcado y yo siempre ya por defecto siempre lo primero que busco o sea no sé si os pasa que cuando os estropea algo o te llama tu madre ¡ay ah, hijo que no funciona el microondas digo mamá mira a ver si está mira a ver si luz en vez de decir mira los fusibles y a qué, mira a ver si tienes luz siempre que sean los básicos es un básico es que si estamos disuadiendo a los motores de búsqueda es bastante normal como que no seamos buscables porque WordPress hace, hace años no hacía esto pero hace, eh, desde hace ya unos ciertos años cada vez que tenemos marcado esto, mete dos etiquetas. Mete una, hace, crea un robot TXT que le dice a los buscadores que disaloba todo, que es decir, por aquí ni pases, es como poner un segurato a la puerta de, de tu tienda. Y además en cada una de las páginas le mete un robot content que no indexe y no siga. Con lo cual, un básico siempre va a ser primero repasar esos ajustes de lectura, porque lo podemos llevar meses haciendo. Ajustes SEO, nos hemos instalado el Joas, el MOAS, el All in One, todos y resulta que no indexamos. ¿Y es qué pasará? Ajustes de lectura de WordPress. Porque si lo tenemos así, ya tendremos un robot este en condiciones. ¿Vale? Siguiente. Sin salir todavía de los ajustes de WordPress, pensar que hasta que no tengamos instalado un plugin de SEO ni nada de estas vainas. Lo primero que tenemos que decirle, la primera manera que tenemos de decirle a los buscadores cómo queremos aparecer es con el famoso título y descripción del sitio, que a falta de otra cosa es lo que los buscadores van a utilizar para crear el famoso snippet este de búsqueda. Es verdad que luego con plugins como el Yoast y demás, podemos tunear, podemos personalizar mucho más ¿Cómo queremos aparecer? Podemos definir la estructura de los títulos, podemos definir una meta descripción más concreta, que se parezca más a cómo nos busca la gente y demás, pero siempre recordar este básico inicial, que hasta que no tengamos esto, lo primero que tenemos es lo anterior, ¿vale? Es el, le, le he dado dos veces, ahí, hasta que no tengamos, empezamos a configurar SEO, primero por lo menos lo que transmitamos que sea no otro blog de WordPress, sino que tengamos algo. Luego ya le meteremos lo demás. Bien, lo siguiente que no se os olvide, a Google hay que decirle en qué idioma está nuestra página. Esto es algo fundamental. Luego posteriormente si queréis le metéis multilingüe, ultra plurilingua, plurilingua, lo que sea. Pero primero hay que decirle en qué idioma está. ¿Por qué? Porque Google tiene distintos servidores de, de buscador. No utiliza el mismo motor, pero con distintas peculiaridades y como nos meten cajones distintos. Entonces, es muy importante darnos de alta en la consola del buscador y definir cuál es nuestro perfil objetivo de usuarios. Uno diría, bueno, pues cuanto más llegue, mejor ya, pero es que el ruso en español no me va a entender. O sea, ser conscientes de que tenemos un público objetivo en el idioma en el que escribamos. Definirlo siempre y para que nos meta la etiqueta del de idioma, que es algo vital. A partir de aquí truquitos. yo siempre digo, las URLs, cuanto más cortas, mejor. Es verdad que todo el mundo utiliza cortadores a día de hoy y que nadie se acuerda de las URLs, pero si te tienes que acordar, mejor si es corta que si no lo es. Es un básico, ¿vale? Cuidado con los temas, ¿vale? Dentro de la buscalidad, cuando elegimos un tema, se nos olvida mirar una cosa, todos los navegadores tienen eso del clic derecho o ver código fuente. Se nos olvida mirar cómo está hecho el tema. Entonces... ¿Cuántos? O si sea, tenéis algo de interés en el SEO, por eso estáis aquí. ¿no? Entonces, hay básicos que siempre se dice, pues ¿cuántos H1 tiene que tener una página? Pues bueno, hay estrategias, pero normalmente una página o se titula de una manera o se titula de otra, pero no se titula de tres maneras distintas. Entonces, eso decir que tiene que tener un H1, que es el que te identifica de cara al buscador cómo se llama tu página, pero hay temas que están tan mal hechos que de repente tienen 8, 9, 10, 25. Hay algo raro ahí, o es un tema muy específico para un tipo de temática muy concreta o para una estrategia muy concreta, pero lo normal es que el tema, cuando te pinte, por ejemplo, la portada de tu sitio, te cree una etiqueta H1 y un montón de etiquetas H2. Esto sería raro, evitarlo. Se cambia de tema y punto. Más cositas a mirar: el SSL. El SSL a día de hoy es SEO. O sea, si yo tengo que elegir una página que me dice, buf, miedo, inseguro, no me fío, y otra que es. Seguro puedes trabajar y puedes dejar tus datos con confianza. Esto es SEO porque es experiencia de usuario. Y el usuario va a huir de una mala experiencia o de un susto como el que te meten los buscadores. ¿Vale? Son básicos que tenemos que cumplir. <laughs> Perdón. Y luego siempre, siempre, siempre facilitarle la vida para esa buscabilidad a, a los buscadores principales, tanto si es en las herramientas de Webmaster de Google, que hoy se llaman Search Console, como en las herramientas de Webmaster de Bing o todos estos, darle de alta para que sea más consciente antes de cuáles son vuestros índices y qué tenéis lo que ofrecer. Es verdad que al final os va a rastrear, pero si le avisáis, tarda menos en hacerlo. Y eso es una realidad. De hecho, cuando subís el mapa del sitio, podéis reenviar el mapa del sitio siempre. Bien. Lo siguiente para buscabilidad es definir qué queremos. Sabéis que en un WordPress todo lo, tenemos muchos tipos de contenido. Tenemos entradas, páginas, formatos, eh, muchas taxonomías. Tenemos hasta los formatos de entrada. Esto que esto es una, una imagen, un vídeo. Luego, si metemos una tienda, pues tenemos los productos, etiqueta de producto, categoría de producto, eh, clases de envío, atributos, tenemos montones de taxonomías. Dentro de la estrategia, tenéis que definir, y para eso nos fun funcionan muy bien los plugins, pues tipo Yoas, para que podamos decirle a los buscadores, porque todo esto que marquemos aquí en lo de apariencia en el buscador de Yoas, que es el ejemplo que he puesto, todo esto va a definir qué queremos que aparezca en el famoso mapa del sitio, que es como el directorio de nuestra web. Cuando llegue el buscador, si el robot le deja pasar, le dice que puede pasar, lo siguiente que se encuentra es el mapa del sitio, que es el directorio de la tienda. ¿no? Cuando vamos aquí al corte inglés de Zaragoza, bueno, aquí hay dos, me parece, ¿no? Cuando vamos a un corte inglés, tú buscas niños. Eso es nuestro mapa del sitio. Entonces ahí le decimos no lo que hay, sino por dónde tiene que pasar. Seguramente habrá más plantas y habrá más secciones, habrá una sección de administración, de galería, de no sé qué, no sé cuántos, pero ahí le decimos que no entre o no se lo mostramos. Por lo menos para que no pase. Tenemos que definir muy claramente nuestra estrategia qué queremos que aparezca y qué no queremos que aparezca, ¿vale? Y en situaciones normales nos hacen caso los buscadores a la hora de indexar. Por eso tenemos que especificarle, pues eso, si vamos a mostrar las entradas o no. Si yo tengo una página corporativa donde lo que vendo es un producto y lo tengo en mi portada y dos páginas de servicios, pero las entradas del blog son sobre las reuniones y las barbacoas de la empresa, a mí me interesa indexar eso, pues no. Me interesa vender, ¿no? O sea, no deis nada por hecho. En este sentido, pensároslo siempre depende del tipo de web. Y con esto generaremos el mapa del sitio, que os digo. Y, por supuesto, añadirlo a la consola de Google porque lo que hace es tardar menos en indexarlo. Empieza a indexarlo más rápido. Bien, lo siguiente para la habilidad. evitar todo tipo de enlaces rotos. Yo para esto utilizo el plugin este de Broken Link Checker, que es un obligatorio siempre, a tenerlo instalado pero no activo. O pues si habláis con cualquier empresa de hosting, que aquí tenéis varias, y además todas majísimas, os dirán que no lo instaléis. No, lo que te dicen es que no lo tengáis activo, porque consume muchos recursos. O sea, está permanentemente buscando qué enlaces pueden estar rotos, tanto internos como externos, en tu web, para que no le hagas perder tiempo a los buscadores y no te penalicen por eso. Porque al final, yo siempre digo, pensar un poquito en Google como un comercial de estos que te reparten octavillas por ahí, pero que en vez de cobrarte te lo hace gratis. Gratis porque se lo saca por otro lado, ¿vale? Pero en principio te lo hace gratis. Entonces, lo único que te pide es decirme, bueno, oye, macho, repárteme estas octavillas, ¿no? Y llega a Google y dice, mira, guay, guay, tío. ¿Dónde te lo reparto? O sé, sea, búscate la vida. Pues mira, empieza por aquel barrio y le mandas a un barrio lleno de kinkies y le roban y tal. Entonces, dice, oye, mira, la próxima vez no te lo hago gratis o te mando a la mierda, no te lo hago gratis. O sea, pensar siempre eso, gestionar sus recursos, mandarle a unas buenas urbanizaciones residenciales donde tengan los portales abiertos, con ascensor. ¿Vale? O sea, dirigirle correctamente, gestionar bien los recursos. No le hagáis perder el tiempo con enlaces rotos, no enlacéis a páginas que ya no funcionan. Y para esto funcionan este tipo de, de plugins. Para identificar todos esos recursos inútiles que podemos generar, porque el buscador al final no te penaliza por cosas que le duelan a él, sino porque si él se encuentra un enlace roto, tu visitante se lo va a encontrar. Y te penaliza por eso, porque tú estás mandando a recursos inexistentes. Entonces dices, estás generando una mala experiencia de usuario y yo no quiero... Desde mi buscador, mandar a la gente a webs donde a la gente se la engaña o se la manda a sitios que están mal. O sea, al final, su cliente es nuestro cliente. O sea, todos los mensajes que nos transmite a través de los algoritmos Google son un poco en ese sentido. O sea, no engañas a la gente, mándala a sitios que de verdad merezca la pena, este tipo de cosas. Para el tema de buscabilidad, también os lo digo, hay que escribir. O sea, ya la gente cuando hago los resúmenes estos anuales de ayuda a WordPress del blog. O sea, la gente se fija en el ascenso y todas estas cosas, pero en realidad lo importante es esto. O sea, más de 4.000 artículos, 40.000 comentarios. O sea, tenéis que generar contenido de aquello que sabéis. Tenéis que alimentar lo que no, es, que no es Google. Google no es un generador de noticias. Google no es bloguero. Google en realidad lo que hace es alimentarse de nuestros contenidos. Es un ¿cómo le llaman a un curator, no? Es un curador de contenidos. Entonces, si le ofrecemos lo que él no tiene, él tiene motores de búsqueda, tiene algoritmos, tiene un montón de cosas. Tiene un AdSense, tiene un AdWords, tiene tal. Pero él lo que no tiene son contenidos propios. Entonces, dadle esos contenidos y para eso hay que generarlos. Si no tenéis eso, todo lo demás no vale de nada. ¿eh? Olvidaos. Al final, Google también, tenemos que saber que ha dejado de ser un buscador porque Google en realidad es un proveedor a mismo de contenidos. Hay un artículo buenísimo de Ike Huerta que os, reconoce, que os recomiendo que explica, me explica un poco, no la novedad, sino cómo está trabajando a día de hoy eh, Google en todos los sentidos de búsqueda. De manera que cada vez es más natural, cada vez atiende más a los comandos de voz, se hace más natural, pero sobre todo vuelve un poco a los básicos. Y los básicos son que Google al final lo que da es un servicio a nosotros. No tenemos que pensar en gente rara que busca cosas, sino, sino nosotros mismos buscando cosas que necesitamos. Es un proveedor de soluciones a necesidades. Y nosotros tenemos que ser eso. Dar soluciones a necesidades. Pero sobre todo en buscabilidad es... Escribe algo, ¿no? Como dice el editor. O sea, si no escribes nada no te vale de nada. Si vamos a la clicabilidad, <laughs> perdón, lo que buscamos es eso, ¿no? Cuando aparecemos un abuelo que queremos aparecer como resultado omnipresente en los resultados de búsqueda. ¿Eso cómo lo conseguimos? Primero, esto es un concepto mío, que es el cansinismo. ¿Vale? Entonces, la... claro, el cansinismo es estar en todos los lados. Si no tienes a nadie que contratar, pues te lo cubras tú, te haces perfiles en todos los sitios, entonces pf, abarrotas lo que es la, la home, que es lo que se intenta. Te haces el perfil en Google My Business, que es ese tocho de. el No Les Graph, ese famoso, que es esa caja enorme que aparece al lado, que sale primero en los móviles. Hacerlo siempre. O sea, es tontería no hacer el Google Business ese. ¿Es que va a salir mi teléfono? Pon pues uno falso. ¿Es que sale mi, mi calle? ¿Pon y qué? O sea, tú quieres vender, ¿no? Pues ponlo, ¿vale? Y lo llevo para Twitter. Luego. Eh, definir siempre bien, mirad siempre esta ayuda que nos da el análisis del plugin Joas, porque te da una visión más o menos aproximada, no siempre es exacta. ¿eh? O sea, Google no hace caso sí o sí al snippet que nosotros generemos. Porque muchas veces dirás, joder, yo creo que he generado una, un title, he generado una descripción, pero luego el snippet de Google no es exacto. Eh, yo he oído muchas veces que lo que digamos aquí Google lo refleja exactamente. No es verdad. ¿eh? Eh, hace cambios pero por lo menos lo intentamos trabajar eso. Cuando hagáis vistas previas de los artículos, siempre hacerlo antes de publicar y hay dos clics, ¿vale? Uno es si tenéis el plugin AMP, siempre previsualizar la versión móvil normal y la versión móvil de AMP, ¿vale? Luego además, el Yoast tiene una cosa muy chula, que son las vistas previas sociales. Porque el mejor título para el buscador no tiene por qué ser el mejor título para Twitter. La mejor imagen para imagen destacada para nuestro una vez que aparece en nuestra portada de nuestro blog o si se comparte por ahí, no puede ser no puede que no sea la misma imagen chula que genere clics en Facebook. Sabéis que son lenguajes distintos, tenemos una actitud distinta en cada entorno social, ¿no? En Facebook llegamos más relajados, entonces, no, no nos gusta menos que nos manden mensajes tan muy corporativos, preferimos que nos manden mensajes más amables. Si queremos conseguir clics, tendremos que transmitir mensajes más amables. Pues todo esto lo podemos tunear en la parte de los ajustes sociales estos del Joas. Utilizarlo porque es muy potente. ¿vale? Otra cosa, que no se nos olvide, en los eh, ajustes de lectura hay un ajuste que nos permite mostrar los feeds RSS, esta cosa que nadie utiliza ya, pero que se siguen utilizando porque los, las revistas, revistas online... Eh, Todas estas aplicaciones de, de lectura de contenidos para dispositivos móviles los utilizan. Mostrar siempre resumen si queréis conseguir clics. Yo, por ejemplo, no lo hago para las newsletters. Yo sabéis que los que estáis en la newsletter os llega el artículo entero. Pero porque yo en realidad el blog no lo tengo para generar clics, lo tengo para entregar contenido. Pero si queréis que os visiten, mejor que mostréis el resumen, porque así obligáis al tipo a visitar la página. Esos son costumbres. Lo del AMP, yo digo de todo. Yo digo una cosa. La intención de la AMP es muy buena. Es generar páginas móviles ultra rápidas. Y yo lo que tengo comprobado es que Google las está premiando. O sea, yo esto es un ejemplo real. O sea, activo el AMP y duplicado el tráfico cada mes de bastantes clientes. Simplemente por el AMP, Google los está premiando. Gente que nunca había estado, clientes que nunca había tenido yo en primera página de Google de repente aparecen. Pero en cuestión de minutos, o sea, publicar un artículo, ¡pum! y machacar un resultado que llevaba meses o años que no había manera de quitarlo de ahí. Con lo cual, eso es una realidad, no os guste o no. Las tablas de contenidos. Esto es muy bueno para el usuario, lo veréis en muchos blogs famosos de marketing y tal, porque es muy bueno para el usuario para ir a donde quiere. Tú generas un contenido muy amplio, dirigido a un montón de posibles lectores tuyos, pero no a todos los lectores les va a gustar leerse todo el ladrillo tuyo. Pues es muy interesante para tus usuarios. Y Google, en consecuencia, genera los famosos Rich Snippets estos donde permite ir a partes concretas del artículo. ¿Por qué? Porque facilitas al, al usuario del buscador. El buscador quiere ir a cosas muy concretas. Por mucho que yo pueda hablar mmm, un artículo enorme de 7000 palabras de SEO, pero en realidad yo buscaba nada más que saber cómo meto un no follow. Pues si tienes un subtítulo donde me mandas ahí directamente, Google te premia porque sabe que es bueno para vuestros usuarios. También me gusta mucho utilizar las estrellitas. ¿Por qué? Por el famoso CTR. Porque no somos como cosas bobas, igual que vamos a Amazon, y solamente seleccionamos de cuatro estrellitas para arriba, ¿verdad? A que ninguno ponemos, me da igual las estrellas que tenga este producto. No. Entonces ponemos o cuatro o más. Pues en los resultados de Google, si vemos una cosa con cinco estrellas, le clicamos antes que el que no tiene ninguna. Punto. Con lo cual, eso generamos más clic. Es clicabilidad. Y luego también la eh, famosa frase clave objetivo, que es una guía, no es exacta, no tenemos que que guiarnos a lo loco, pero sí que definirla para tener una referencia de por qué queremos aparecer. Y los consejos que te da son consejos que hay que tener a brocha gorda. ¿vale? No tenemos que ser esclavos del, 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 de la herramienta, pero sí utilizarla. Y no nos vamos locos. Últimamente veréis mucho clickbaiting de este que le llama, de buscar clics por buscarlos. No pasa nada por hacer este tipo de titulares, siempre teniendo en cuenta que la gente cuando llegue satisfagamos... Esa expectativa generada. Que no generemos una expectativa de la leche y luego lo que se encuentra son un parrafito, como pasa en muchos diarios online. Que vemos muchos titulares, no sé qué, no. Eh, ha terminado ya, por ejemplo, con la desgracia esta de los chavales este de Julen. Ha terminado ya la, las acciones de los mineros y tal. Y en vez de decirte lo que ha pasado, dicen y te sorprenderá lo que pasó. A que, a que suena mucho este tipo de titulares. Eso suena hasta mala hostia. Y más en casos como esto. Evitar este tipo de, de trucos. Porque muchas veces llegas a esas páginas y en realidad no te cuentan nada, te cuentan lo de todos. O sea, la gente, vamos educándonos contra este tipo de prácticas. Y cada vez huimos más de ellas y bueno, pueden funcionar, pero funciona poco tiempo. Y por supuesto, siempre escribe tu historia. Eso es lo más importante. En cuanto a la clicabilidad. Yo siempre digo que en la parte de, de los contenidos es verdad que es importante escribir bastante. ¿vale? O sea, dentro de lo que escribas, yo me pongo a escribir un artículo. Escribir mucho es importante, ¿por qué? Porque llegas a mucho tipo de público. ¿De acuerdo? La enlazabilidad, esto qué es esto de la enlazabilidad, pues facilitar ¿eh? que la gente te enlace. Utilizar la herramienta de enlazado interno de WordPress. Sabéis que tiene enlaces internos y también tenemos un buscador integrado. ¿vale? Una cosa que es muy útil es el plugin jetpack, que yo le he criticado mucho. Pero también tiene cosas muy buenas y una es la herramienta difundir. Te quita mucho trabajo. Todos tus contenidos generas enlazabilidad, te pueden enlazar mucho y clicar mucho al final también, también abunda en la clicabilidad, el hecho de automatizar la publicación en tus redes sociales, y para esto funciona de coña. En Google Plus, de hecho es el único que lo hace gratis. Google Plus es verdad que lo van a cerrar y todo eso, pero bueno, de momento hay que aprovecharlo. Siempre, siempre, siempre utilizar botones sociales. O sea, no entiendo a día de hoy una web. Que no tenga botones para compartir en redes sociales. Porque si algo me gusta, y a mí me pasa muchas veces, yo con blog me gusta muchísimo lo que veo y de repente no me facilita el que yo le comparta. Tengo que ir a la URL, copiarla. O sea, esto es un trabajazo, ¿verdad? Esto, o sea, es una cosa antigua. eso no se hace con las personas humanas. Eh, otra cosa que es muy chula es el Better Click to Tweet. Este, ¿sabéis que estos a veces aparecen. Esto está mal puesto, es el Revive o el Post, es verdad. Eh, esto hay que usarlo con peli, con cuidado. ¿eh? O sea, cuidado con las automatizaciones. Hay un plugin muy chulo, este yo utilizo este, pero también están la gente de Nelio, también tienen el plugin suyo de Nelio Content, también tiene una funcionalidad de este tipo, que podemos programar que cada cierto tiempo revivir post antiguos. Yo, por ejemplo, yo tengo blogs, el mío personal que tiene como 15 o 16 años y ayuda a WordPress que tiene 12 años y yo tengo artículos de hace 5 o 6 años que siguen siendo válidos. Entonces, hay gente que puede aprovechar ese conocimiento, o contenido ahora cómo se llama? Yo le digo que es eh, perenne, pero ahora se le llama evergreen, ¿no? Es muy, se llama contenido evergreen, perenne, el Cristiano. Pues el contenido perenne es útil para la gente. Entonces tú puedes seleccionar una categoría de, pues, mis artículos destacados, para que te los publique automáticamente en tus redes cada cierto tiempo. Esto ha duplicado el tráfico en muchos de mis sitios porque ha revivido contenidos que de verdad siguen molando, ¿verdad? Bueno, eh, más cositas en la civilidad. Los comentarios. Está muy bien lo de los comentarios, pero evitar el spam, por supuesto, porque eso os quita enlazabilidad a vosotros y se la da a, otro, a, a otros que no se debe. Y como siempre, lo primero y lo fundamental, ya lo tenéis que saber, escribe tu historia, ¿vale? Que es lo importante. ¿vale? La legibilidad. Esto es de lo menos utilizado, de lo menos visto, de lo que menos usamos y de lo más importante últimamente. En esto yo me, estoy muy pesado últimamente con la legibilidad. A la hora de publicar, si tenéis instalado el plugin este de AMP, veréis que esto de la vista previa os aparece en el botón normal de vista previa y al lado uno chiquitito, que es este iconito del rayo, ¿vale? Que es el de AMP. Siempre antes de publicar, acostumbrar lo que os decía antes. A ver, la vista previa en móvil, pero también en AMP. Tenemos que ser muy conscientes a día de hoy, si, por ejemplo, si vamos a analizador este de páginas rápidas, de velocidad de páginas de Google, Pace Speed que se llama. Os habéis fijado que ya siempre por defecto primero te mide la versión móvil. Si miráis el analytics, salvo temáticas muy concretas o público objetivo muy concreto, lo más habitual es que más del 70% del tráfico que tengamos normalmente suele ser móvil. Ayuda a WordPress por ejemplo no lo es, pero es un caso raro, Pues la gente normalmente es, tengo muchos lectores de suscripción. Si vendéis por ejemplo productos muy caros, tipos masters y cosas así, donde la gente se lo piensa mucho, no vais a tener el máximo de la mayoría de la, de la publicidad del público no va a ser en móvil. Pero en el resto de casos, casi siempre la mayoría, la mayoría del público es móvil. Entonces, si es vuestro caso, que en el 90% lo va a ser, antes de publicar, mirad cómo se ve vuestro artículo en móvil. Evitar ladrillacos. ¿vale? Pensar en el usuario móvil primero en el móvil. Entonces, para eso, el, la herramienta esta que utilizamos todos, el plugin de Yoast, tiene una cosita que se llama el análisis de legibilidad. Esto es una joya bendita. Que siempre tenemos el semáforo verde en la palabra clave y hacemos caso a cosas que no hay que hacerle caso al 100%, como os he comentado, y sin embargo no hacemos caso a esto, que son consejos muy razonables. Esto tiene varias herramientas, el análisis de elegibilidad, son consejos. Y hay uno en concreto que obviamos, que es el famoso análisis de, de lectura eh, Fresh. Esto es un estudio académico, o sea, esto no es una cosa que se ha inventado el holandés este, que, que ahora es director de marketing de no sé qué, en WordPress. O sea, esto es una cosa que existe académicamente. Después de un estudio que se hizo que dijo, oye, vamos a ver, a la hora de generar contenidos, si tú quieres llegar a la gente, ¿cómo tienes que hacerlos? Para que los comprenda un niño de 14 años, para que los comprenda un niño de 18 años, para que lo, lo comprenda un graduado, para que lo comprenda un licenciado o un doctorado. Pues si quieres llegar a más gente, ¿a qué nivel sería? Al niño de 14 años, ¿no? Un niño de primaria. Pues eso es lo que te mide. Y con pues, cosas muy sencillas. Si puedes utilizar un sinónimo de una palabra sencillo, no utilices el complicado. Si puedes utilizar una palabra de transición dentro de una frase para animar a seguir leyendo esa frase, utiliza esa palabra de transición. Y estos son el tipo de consejos que te da el análisis de legibilidad. ¿Para qué? Para que seamos más legibles, para que a la gente le sea más cómodo, más agradable leer nuestro contenido. Si tenemos un párrafo que con muchas palabras... Nos avisa, oye, mira, esto en móvil va a ser un ladrillaco, va a ocupar toda la pantalla. Si tenemos muchos párrafos y ningún subtítulo que organice un poco nuestra información, un tamaño grande de contenido, en distintos apartados, que la gente pueda decir, vale, esto me lo leo en este, hasta que termine la estación, hasta la próxima estación de metro, me leo esto y luego me leo el siguiente capítulo en la siguiente. Tienes cortes, le ofreces cortes a la gente. Es muy importante trabajar de esta manera. Y esta herramienta de legibilidad... O sea, apuntarlo como obligatorio a utilizar antes de publicar, siempre. ¿De acuerdo? Perdón. <laughs> y dentro de la legibilidad, también utilizar cualquier tipo de formato enriquecido que nos ofrece WordPress. Desde el compartir tweets, compartir enlaces, compartir imágenes, todo esto facilita la legibilidad porque damos masa a lo que escribimos. Explicamos algo y además ofrecemos un ejemplo. ¿Vale? Siempre utilizarlo. Más cositas. Dentro de la legibilidad. Todo ese contenido que vemos muy bien, Espera. lo vemos aquí muy bien, cuando lo pasamos a móvil nos podemos encontrar con el efecto ladrillo, el efecto ladrillo es el de la izquierda. ¿Vale? ¿Qué se le mejora? ¿Aquello o esto? Aquel de allá, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Estoy contando lo mismo. Allí, por ejemplo, tengo más espacios, he destacado frases muy concretas en negrita que te voy llevando, te voy enamorando. O sea, yo cuando alguien consigue llegar a mi web, he conseguido la enlazabilidad, la clicabilidad y la buscabilidad. Si el tío llega... Y no me aguanta en mi página porque si encuentro un ladrillo como aquel, se va enseguida. Y eso me perjudica el SEO. Esto lo SEO lo sabéis, ¿no? Eso se llama el tiempo de permanencia, ¿no? Tasa de rebote, afecta negativamente a algunos parámetros del SEO. Y eso Google lo sabe todo. Con lo cual, y es malo para nuestros lectores. Yo me escribo un artículo entero y al final resulta que tengo una llamada a la acción o le voy enamorando a lo largo de toda mi publicación o no me llega la llamada a la acción. O sea que pensar siempre, si habéis escrito un artículo de 6.000 palabras se supone que queréis que lea la primera y la última pues ir consiguiendo que os, leyendo, que os siga leyendo que os siga leyendo que os siga leyendo que os siga leyendo con este tipo de recursos y por supuesto siempre escribe tu historia vale bueno y por último el tema del amor y la fidelidad pues esto lo conseguimos con pequeñas cositas vale uno de ellos es el autoenlace acostumbrados a autoenlazaros que cuando hayan leído un artículo vuestro no termine de leer en vuestra web sino que siga leyendo otros para eso nos mete un buscador también Aprovecharlo del contenido esencial. Esto es una herramienta del YoAS que es muy potente, pero la gente no la entiende muy bien. Se dice, bueno, pues yo contenido esencial, tengo 2.000 artículos, pues por lo menos 100 son contenido esencial porque son muy buenos. No, esto es una herramienta para vosotros. Esto de lo que se trata es de, decidáis vuestra web para qué le sirve a la gente. O sea, dentro de mis contenidos, de todo lo que yo escribo en mi web. ¿Por qué me llega más gente a mi web? Cuando ya tenéis un tráfico, es muy fácil de definir el contenido esencial. Son mis cuatro o cinco artículos fundamentales por lo que la gente me llega. Muchas veces te sorprende y dices, vaya mierda, si es que lo que yo no quería me llega a la gente por ahí. Bueno, pero es que es lo que tú estás aportando a Internet. De todo lo que nosotros escribimos y difundimos en Internet, en realidad somos útiles para aquello por lo que nos llega a la gente en realidad. Yo, tenía un, yo tengo un blog personal donde mi post con más tráfico fundía que escribí sobre los hemos. Y aquello tiene vida propia, o sea, ya es como un foro. La gente se deja los móviles y esas cosas y tal. Pero había una necesidad y yo sin saberlo la cubrí. Yo simplemente me causaba curiosidad ese mundillo, y escribí un día sobre los emos. Resulta que hice un artículo pues, más completo que el de la Wikipedia. Y resulta que llega la gente allí. Pues bueno, pues yo he satisfecho una necesidad que había en internet que era explicar qué eran esos de los emos, cómo seremos, cómo dejar de ser emo. Pues parece ser que había una necesidad y yo la cubrí. Entonces, eso es un contenido esencial mío. Entonces lo que te ayuda a esta herramienta es, una vez que lo activas, luego en, tus, en tu listado de entradas, te muestra, no sé si ha salido por ahí, sí, te muestra cuántos enlaces tienes desde tus propios contenidos, ¿eh? a tus contenidos esenciales y cuántas veces enlazas en tus artículos. Es muy importante saber que siempre enlaces tú a otros, pero es muy importante sobre todo que si tú algo has definido que es esencial tuyo. Desde otros artículos de la web digas, que esto puede ser muy interesante, pero lo que yo de verdad aporto a internet son este artículo, o este otro, o este otro. Normalmente los, los contenidos esenciales suelen ser, con suerte, dos, tres artículos de nuestra web. A veces podemos llegar a diez, pero no pensar en nada más. Pero no son los que nosotros definamos. Son los que la gente ha decidido que pues, por lo que nosotros realmente somos útiles para Internet. Eh, salvo que arranquemos una web. Si arrancamos una web podemos... De alguna manera dirigir, pero siempre cuando arrancamos una empresa, una web es como si arrancamos una empresa, ¿qué hacemos? Definimos siempre, ¿no? Esto de la misión, la visión y los valores, ¿no? O nuestro objetivo en la vida. Pues cuando arranquemos una web tenemos que saber, ¿venimos a satisfacer una necesidad? Porque si no, no abrimos una web. Si no, es una bitácora personal y tal, pero si ofrecemos un producto, un servicio, venimos a satisfacer una necesidad que tendremos que haber identificado antes. Porque mala leche sería ponerte a abrir una web ponerte a generar contenidos, a currar un montón todos los días, si no tienes un objetivo claro de qué necesidad vas a cubrir. Pues aquellos contenidos que tú vayas a generar para cubrir esa necesidad que tú has de detectado que existe, tendrán que ser tus contenidos esenciales y una de las herramientas que tienes que hacer es, dentro de tus otros contenidos a los que pueda llegar gente, acostumbrarte a enlazarte a tus contenidos esenciales ofrecer menús de navegación que faciliten también eso. Otras maneras, animar a la gente a suscribirse a tu web. Es otra manera de fidelizar. Los típicos enlaces relacionados. Esto generamos permanencia en la página. Es otra manera de fidelizar. Por supuesto, participar en la conversación. O sea, estoy harto de ver gente que tiene blogs, que abre la conversación, comentarios abiertos y no contestan a sus usuarios. Entonces no es un blog. Tío, es una palestra, es como si yo aquí hablo, cojo y me voy y os dejo preguntando entre vosotros ahora cuando termine. O sea, lo normal, o sea, esto es como un blog, ¿no? Yo hablo, abro la conversación y ahora en el turno de preguntas habláis vosotros. Turno de preguntas y cojo yo y escapo. No, no es lo suyo, ¿vale? Pues participar en la conversación y sobre todo, escribe tu historia, ¿vale? Bueno, eh, muchas gracias y creo que hay un turno de preguntas ahora que prometo no escapar. Hola. 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 Buenos días. Hola. ¿Te llamas? Jaime. Hola, Jaime. Mm. Ponte pie, Jaime. Joder, escribe tu historia, hombre. Encantado. Aprovecha para venderte <laughs> eso. Hola, soy Jaime. Eh, yo tengo que aportar internet. ¿En eso estamos. Como eso si fuera autoayuda, ¿no? Dime, Jaime. Pregunta. En, ¿En un blog es necesario tener opiniones siempre? Yo creo que es recomendable siempre, si no, uh -huh. no es un blog. O sea, un blog sin comentarios no es un blog. Vale. Es un, es un artículo de opinión. Vale. Otra pregunta corta. Para mí, por definición, es que por definición blog es eso. O sea, es alguien inicia una conversación, es el bloguero y la continúan los usuarios. De hecho, es bueno, porque Google al final lo que te lee es todo el contenido. Yo tengo posts malísimos, que viene Samuel Aguilera o cualquiera de estos, como digo yo, mis haters, mis adorados haters, y me, me dicen, no, no tienes ni puta idea, Fernando. Y te sueltan un cacho he chorreo que vale más que todo mi post por 10. Pero es que eso ya es contenido de mi post. O sea, yo lo que no quiero es que lo hagan en su blog. Quiero que, que, que me, me contesten, que me rebatan en mi blog, porque yo le he estado generando, fíjate, contenido además contrastado, la leche ya. Más que los periódicos. O sea, que siempre es bueno. Vale. Lo digo porque a veces se usan los blogs simplemente para colgar contenido pero sin que haya un feedback de, de los usuarios. Entonces... Eso pasa mucho en las redes comerciales de blog, y yo he dirigido una. Donde tienes blogueros que en realidad son, más, más, son pues eso, juntaletras. Escriben lo que toca, escriben lo que toca, para pa que le pagas el artículo, para pa generar el siguiente artículo, y es lo que menos quieren es tener que atender al debate. Porque se les han currado ese post y en realidad no han profundizado, no saben de lo que están escribiendo muchas veces. Pero eso no es una situación anómala, no es lo que debe de ser. ¿Puedo hacer otra corta? Solo 10 en ellos. Yo no. Sí. ¿Me dejáis? Eh, hay gente que piensa que las meta metadescripciones no son necesarias. Es decir, el título sí, eh, pero que la descripción a veces se puede dejar en blanco para que sea Google que decida dinámicamente eh, qué poner allí. No sé si... Yo he comprobado que, yo he comprobado que las coge en muchas ocasiones. O sea, de hecho, en la mayoría de las ocasiones coge la meta metadescripción que tú le pongas. Y en la metadescripción, si tú puedes definir, eh, frases clave objetivo que además él te las remarca luego en negrita uh -huh. si es lo que ha buscado el tipo o sea yo intentarlo lo intento siempre es verdad que es un coñazo porque tú escribes el artículo y claro si me haces caso a todo lo que he contado yo o sea no has terminado el artículo tienes que hacer un montón de cosas tienes que mirarte el análisis de frase clave el análisis de legibilidad la previsualización en, en escritorio en mobile en AMP un coñazo pero yo comprobó a lo largo de muchos años de bloguero que suma, que cuando te lo ocurras un poquito, suma. Si te hace, te preparas una buena eh, vista previa social, que le pones una imagen distinta para cuando lo compartan en Facebook, cuando lo compartan en Twitter. Incluso le cambias el título, porque puedes cambiar el title para Twitter y para Facebook. Funciona de coña. Entonces todo ese esfuerzo suma. Que alguna vez el Google no lo coge, bueno, pero yo digo que por intentarlo, en la mayoría de las ocasiones funciona. O sea, en la mayoría de las ocasiones coge tu descripción, pero hay ocasiones en las que no. Pero es que la mayoría es sí. O sea, yo siempre lo hago. Yo opino lo mismo, pero Efectivamente, es una forma de poner palabras clave y frases clave. Entonces, al final, siempre creo que ayuda. Pero... No, pero es que sale. Uh -huh. o sea, si no saliera, te dije, no, pues mira, es una tontería, voy a comprobar que no sale. He comprobado que la mayoría de las veces sale, con lo cual, sí. Longitud de textos. Es la cuarta ya, ¿eh? Sí, tercera. Tercera. Ya la última, perdón. Longitud de textos. Yo eh, recomienda que son mínimo de 300 palabras. Eh, en una conferencia previa, han dicho que Google está premiando textos de 2.000 palabras. Claro, depende del, del tema, dos mil palabras es una barbaridad. Sobre todo si son temas muy técnicos en los que tampoco tienes mucho que decir. Entonces, eh, Google, Google, Google. Google premia muchas cosas. Google lo que premia al final es tu popularidad. Entonces tú un artículo tuyo es popular en base a un montón de criterios. Tú puedes escribir un artículo de una frase y obtener un tráfico brutal de la muerte. Y además eso es lo que más va a primar. O sea, Google al final no es quien decide si tu artículo es bueno, lo decide la gente. Entonces, es verdad que Google tiene parámetros que ha visto que a la gente le gustan más los artículos en profundidad que los tratados de aquella manera. Ha visto que a la gente le gustan los artículos con buenos títulos porque generan más clics. Pero al final, si tú consigues que un artículo tuyo de una frase tire abajo tu web, sea trendy total en Taringa, en Twitter y en Susan Corda, da lo mismo que tenga 20 palabras que tenga 20.000. Es verdad que para temáticas más técnicas, por ejemplo. Cosas más de contenido evergreen, este que se le llama, pues machacar un post, hacer un post tipo Wikipedia, pues cuanto más contenido frescas, en principio teóricamente es mejor. Pero es que suman muchos otros parámetros. O sea, al final el SEO no es solamente la longitud del texto, de hecho es lo de menos, si me apuras. O sea, importa más cuánta gente te enlaza, qué gente te enlaza, durante cuánto tiempo te enlazan. Me importan muchas otras cosas. O sea, no, no os quedéis con un solo parámetro en esto del SEO. O sea, yo he tenido artículos larguísimos, curradísimos de la hostia, un bloguero currando dos semanas en él y resulta que no ganaba una mierda de post pero quedaba en la clave. Y lo que generamos con ese tipo de mensajes es lo que te encuentras muchas veces en los blogs de estos de comerciales o los de marketers, que todos los chavales que salen de un curso de Community Manager terminan haciendo unos posts de 8.000 palabras que no aportan un cagarro. O sea, lugares comunes, frase, frase, paja, 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 paja quieres saber lo que no sé qué, último párrafo y no te aporta nada. Y te ha metido un chorreo por medio. No sé cuántos enlaces de afiliación y no sé qué. Es que da pena verlos. Lo importante es aportar contenido que sea de valor, Calidad. que a la gente le sea útil y, y eso a la gente lo va a clicar y lo va a enlazar y lo va a compartir. Y eso suma. Momentáneamente, casi cualquier cosa vale. A medio plazo, tienes que tener cumplir con todo lo que Google ofrece, que es no, contenidos tuyos que a la gente le molen. Calidad. Calidad. Eso es. Gracias. Venga, no te animes ya más. <laughs> Estaba venido arriba. Bueno, damos un aplauso a Fernando. Ya está, no hay ya no ha dejado otro más. No hay copa para una. Sí.